Me invitaron a un concurso de tacos y no voy a dejar pasar la oportunidad. Este concurso es de a ver quién come más tacos. Y obviamente yo voy a ser el ganador. Acompáñame a ver este contenido porque realmente va a estar bien interesante. Base 13 es un grupo de youtubers de aquí de Tampico, Tamaulipas. Y en ellos, pues, están varios creadores de contenido, como lo es Gucho Royal, Date Un Gusto, Goderek, entre otros más. Todos ellos y su servidor vamos a participar a ver quién come más tacos de pastor. Como ya lo dije al principio de este contenido, va a estar bien chido y vamos a tratar de ser los ganadores, porque el que pierda va a haber un castigo. Amigos, yo soy el Gucho Royal. Hoy me preparé desde los montes Himalayas para comer el día de hoy este trompo, estos tacos, estos corderos, lo que sea, amigos. ¡Y me vale más! Amigos, yo soy Goderek y hoy en este día voy a acabar con todos. Ese premio va a ser mío. Mi nombre es Miki, ya me conocen. La venimos por todo. Vamos por todo, vamos a acabar este reto y vamos a ganarle a todos los demás canales. Porque para esto nada más Date Un Gusto, MX. Bandita, un reto más que le ponen a Date Un Gusto, MX. Paco Guerra aquí representándolo. Me los voy a llevar de calle, van a ver. Pues yo me preparé de la mejor manera. Hice lagartijas, sentadillas, patitos una semana. Estuve ayunando casi todo el mes para este concurso. Y ese chile de oro, yo me lo tengo que llevar. Pues este concurso no podía estar completo sin un juez. Y no es un juez cualquiera, es el juez de hierro. Aquí está mi buen amigo directamente de la Laguna del Carpintero. ¿Cómo estás, compadre? Muchas gracias, buenas noches, un servidor. Yo soy Juancho, aquí está también Juanchín, que se dejó venir. En realidad para mí es un honor, es un gustazo estar aquí con toda esta bandita. Les comento que en realidad a mí me pegó la cruda de la tarde del hambre y me paré. Y el olor me hizo venir aquí a la... Entonces de repente me topo de que hay un concurso de tragones. Siendo honesto y siendo condescendiente, yo no me quiero poner a participar con ellos porque, no, pues nos haces de agua. Me los llevo de calle. Excelente, mi Juancho. Oye, ¿y dónde dejaste a tu esposa? La Juanchifer, la tóxica. Esa canija en realidad estaba bien jetona y nos paramos así de puntitas porque ella traga hasta el doble que cada uno de nosotros.
que se lleva lo que es el cuarto lugar de este torneo. ¿Para qué exigirle al estómago más? No, yo les digo que en realidad tenía que comerme de 15 tacos más para alcanzar este canijo. Ok. No, no, y se trata de disfrutarlo. Claro, claro. De los tragones lo disfrutamos. Yo me comí 25 tacos, pude haber comido más. Pero muy honrosos y muy bien. A lo mejor otros 5 si me hubiera comido, pero no, 15. Perfecto. No. Me encuentro ahora con el tercer eliminado del torneo de tragones. Yo les decía aquí, mis amigos, físicamente es el que más dotado veía, con un cuerpo y una fisionomía ideal para este tipo de torneos, pero también esto es una competencia mental. Llevamos un buen ritmo, pero nada más de repente se me adelantaron por 5 y luego ya otros 5 y dije, no, ya. Bueno, ya pero llevo a los 50 ya. Y es honroso saber decir hasta aquí le doy. Sí, ya, hay que saber rendirse. Listo, entonces. Esta es la medalla de bronce. Mi amigo se lleva la medalla de bronce. ¡Bravo! ¡Felicidades! Viaje astral. ¡Ole, carnal! Se trata de compadre todavía. Voy a ver a Johnny con ganas de pedir otros 15. Yo le recomiendo que disfruten, que se relaje. Por más que los motiva, que es bueno. Es una fiesta. Que sigan disfrutando. Aquel que de plano ya sienta que ya no puede. A mi amigo Miguel, que ganó el tercer lugar. Pues aquí estamos representando Goderick, segundo lugar, chavos. Se intentó. ¡Bravo! Jordis, muy buen llevado. Él es el perdedor, con 20 tacos nada más. Tiene que, pues, hacer el castigo. El castigo era bailar en un semáforo. Estamos haciendo éxitos. Me siento contento por haber ganado el Chile de Oro de base 13. Me siento contento de ser el rey del taco en esta primera emisión. Muchas gracias. El Jordi Consejo de todos los días. Si tiene problemas, resuélvalos. Me invitaron a un concurso de tacos y no voy a pasar de dejar la oportunidad. No. Voy a dejar pasar esta oportunidad. Ok. Dejar pasar y no voy a dejar pasar esta oportunidad y no voy a dejar pasar esta oportunidad. Tú me dices, pues lo estamos preparando a, ¿cómo era? Yo le estoy diciendo, ya no se me olvidó, güey. ¿Cómo era? De que vas a retar. Ok. De que tú te vas a llevar el premio. Ok. Hoy les voy a demostrar quién es el mejor comedor de todo el día. A ver, compadre, ¿tú cómo estás? Voy abajo. Ahora le vete acá.